Es lunes de Punto Central y como siempre es un gusto debatir con jóvenes brillantes de Chihuahua. El día de hoy tenemos un refuerzo de lujo después de meses de insistirle que viniera a debatir. Aquí está el tremendo David Torres, él es docente de la Universidad Autónoma de Chihuahua y analista político. Amigo, muchas gracias. Bienvenido. Gracias por invitarme. Mónica Meléndez, después de aprender a cambiar una llanta, la vimos el día de hoy en Instagram, muy activa, nos da un gusto enorme que ya sepa hacer eso. Moni, bienvenida. La verdad es que mi papá me enseñó a hacerlo desde que estaba muy joven, pero bueno, pues muy buenas noches a todos, un gusto poder estar de nueva cuenta aquí en el programa y compartir la mesa contigo también, David. Oigan, ¿qué semana vivimos en la agenda nacional y en la estatal? Me parece que hubo movimientos telúricos muy grandes que surgieron como un epicentro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué les parece si empezamos a hablar de eso? En lo particular, a mí me da un gusto extraordinario que Eduardo Medina Mora haya renunciado como ministro de la Suprema Corte. No sé ustedes qué piensen, pero el historial que tenía no era el mejor. Me parece que no tenía ni la capacidad técnica para asumir este cargo, ni tampoco la experiencia judicial para estar en el espacio al que muchos algún día aspiraremos llegar, que casi se convierte en un sueño anhelado, pero imposible. ¿Ustedes cómo ven en el contexto nacional y cuál es el reflejo de lo que está sucediendo allá? ¿Intervino la 4T? ¿No intervino? ¿Ustedes cómo la ven? Empezamos contigo, David, si te parece, Moni. Sí, para claro. Escuchar primero a David. Híjole, respecto a Medina Mora, me parece que ha sido durante toda su estancia como ministro una situación controversial desde su nombramiento. Hay que recordar que él viene de ocupar un puesto como embajador de México en los Estados Unidos, entonces se decía que no cumplía con el requisito de residencia de 5 años para poder ocupar el puesto de ministro. Posteriormente tenemos también que en los asuntos en los que ha intervenido se le ha visto, inclusive en estas últimas semanas, una tendencia a asuntos complejos, ¿no? y polémicos. Por ejemplo, las últimas cuestiones que resolvió en cuestión de darle finiquitar el asunto en contra del Bronco. Uh-huh. Y también se supone que intervino en varias cuestiones de descongelamiento de cuentas bancarias. Entonces, le restaban 11 años como ministro. Y presenta su renuncia de manera inesperada este jueves con una carta muy sencilla que es básicamente un párrafo en donde él pide que con base en un artículo de la Constitución por una causa grave se le acepte su renuncia al presidente y al Senado, ¿no? Entonces aquí cabría la pregunta, ¿cuál es esa causa grave? Ahí se maneja el tema de la salud, entonces pues igual este ministro que a lo largo de su trayectoria se ha caracterizado por la opacidad en el ejercicio desde su nombramiento, su ejercicio profesional como ministro y ahora su renuncia también está caracterizada por la opacidad, porque no nos queda constancia al público en general cuál es esa causa grave que permita que le permita o que le ocasione se acepte su renuncia, ¿no? Y lo hace también en medio de acusaciones graves de lavado de dinero, de falta de transparencia en su patrimonio público. Uh-huh. Y hay que recordar que este ministro pues ha ocupado los cargos más altos en el gobierno mexicano, ¿no? Ha sido embajador, ha sido titular del CISEN y se suma a otras figuras que también han sido importantes, bueno, figuras no similares. Fue procurador, ¿no? También. Sí. ¿O no? Sí. Sí, ¿no? Tengo entendido que sí. Sí, creo que sí. De hecho, hay otros ministros que han ocupado también cargos importantes, por ejemplo, Diego Valadez, que también fue Procurador General de la República y fue ministro durante un muy breve tiempo. ¿Sí? También Jorge Carpizo, él no ocupó el puesto de ministro, pero pues ocupó puestos en la CNDH, fue el titular de la CNDH, fue titular de la Procuraduría General de la República. Entonces, el ocupar puestos en cuestiones de seguridad te da acceso a cierta información, ¿no? Entonces, las personas que han ocupado puestos como el del ministro Medina Mora, que fue titular del CISEN, pues tienen acceso a información a confidencial. Toda, ¿no? Claro, la amplitud de info a tu mano. Claro. Y te da mucha facilidad para negociar cuestiones de información. Yo siempre le digo a mis alumnos que en cuestión de participación de los ciudadanos, hay una asimetría muy clara entre quienes ocupan el gobierno y los ciudadanos, ¿no?
o los quienes están en el gobierno, pues tienen acceso a mucha información, ¿no? Saben por dónde va a pasar la nueva calye o el nuevo periférico. Así es. Y tienen posibilidad de hacer negocios, comprar uh-huh. terrenos previo a que se construya y después venderlos con una ganancia bastante cuantiosa. Entonces, si eso puede hacer un presidente municipal, un gobernador de un estado, ¿qué cosas, qué información no haya tenido acceso Medina Mora como titular del CISEN, como embajador de México en los Estados Unidos y también como ministro de la Suprema Corte? Me parece que sí es necesario pedir un poco más de transparencia y llegar hasta el fondo del asunto, ¿no? Claro. Que sea transparente. Para las personas que apenas nos escuchan en Radio Universidad, en el 106.9 de su radio, estamos platicando con David Torres, él es analista político y docente en la UACH, también con Mónica Meléndez y un servidor, Gabriel Ortega, sobre el relevo que va a haber de Eduardo Medina Mora después de esta renuncia que también me parece muy flaca. Fueron dos párrafos exactamente y la fundamentación y la motivación, pues a nadie le quedó claro. No sabemos por qué se va, si porque está enfermo, que es el viejo pretexto utilizado infinidad de veces, es la vieja confiable, pero no nos ha quedado de una manera precisa por qué se va. Moni, antes de empezar el programa, dio un argumento que me parece muy interesante y no lo había visto, el contexto internacional. ¿Cómo nos ven en el mundo después de todo lo que está ocurriendo y más en la Suprema Corte, Moni? Pues mira, yo preocupada obviamente por este tema, como cualquier mexicano, ¿no? A fin de cuentas, es un tema que nos compete a todos. Yo veía esta parte, ¿no? De qué percepción damos hacia un contexto internacional en donde una de las máximas cabezas o piezas en materia de procuración de justicia está inmiscuida en temas pues de corrupción, en temas de este índole, ¿no? Que independientemente de que todavía no se ha dicho si sí es el caso, verdaderamente sea un tema de salud, pero bueno, el tener esas especulaciones y demás, creo que donde nos deja como país y qué percepción nos da de que, oye, quien procura la justicia, pues está señalado, administra la justicia, donde está señalado, pues hacia dónde vamos, ¿no? Entonces creo que esa es una parte importante que se debiera de analizar. Ojalá que esto meramente se tornara con base a una justificación al artículo correspondiente de la Constitución y que se haga como un tema grave, meramente el tema de salud, y no sea lo que se ha manejado en diversos medios, ¿no? Que difícilmente se da, ¿no? Ahora, yo también digo, bueno, no es un tema nada más de querer hacer señalamientos por hacerlo, sino que también es un tema y una información que viene de Estados Unidos y de Reino Unido. Entonces, es una situación que no nada más compete de un contexto mexicano, ¿no? o nacional. Creo que ya es un tema que se ha abierto un poquito más. Y creo que eso mismo daba pie a que en el Senado habían hecho ya algunas intenciones de buscar llegar un poquito más a fondo del tema, ¿no? Previamente, creo hace 3 semanas habían puesto el tema en una de las comisiones en el Senado y bueno, pues ahora se dio. Pues la ahorita semana pasada en el Senado hay grupos parlamentarios que están exigiendo que se dé una explicación, claro, muy precisa de la renuncia y creo que es a comparecencia. Es, ¿no? Lo es natural y es muy necesario para todo el país. Uh-huh. ¿Leyeron el artículo que publica el día de hoy Carlos Loret de Mola en el Universal, donde afirma que lo amenazaron para que renunciara si no se iban él y sus hermanos al bote? ¿Lo leyeron? No, ese artículo no lo leí. Bueno, pero no me parece que sea irascible, ¿no?, el argumento. O sea, igual aquí la cuestión sería cuál es la amenaza, ¿no? O sea, te amenazo, pero ¿con qué? ¿Con difundir ahí los secretos sucios que guardas bajo el cajón? ¿O con qué? ¿Cuál es la amenaza? ¿No? ¿De qué forma puedes amenazar a un ministro de la Suprema Corte? Claro. Que ajá. Tiene fuero y que tiene muchas más ventajas que cualquier ciudadano común, ¿no? A excepción del presidente de la República, creo yo. Bueno, sí. Sí. Oigan, y es que todo este ecosistema se da y pinta para que sea orquestado por la 4T. No voy a asegurar ni a garantizar nada porque no tengo las pruebas suficientes, pero al menos en la lectura política, no judicial, puede suceder así. ¿Ustedes cómo la ven?
Los veo hoy muy temerosos, ¿eh? Los veo hoy que nadie se quiere meter en broncas con el presidente. Nadie quiere platicar. Es un tema delicado, evidentemente. Aquí la cuestión es, si estamos hablando de la división de poderes, pues claramente, ahí lo mencionaba el ministro Saldívar, la Suprema Corte juega un rol de, no de oposición, evidentemente. No, para nada. Sino de contrapeso institucional. Entonces, el hecho de que tengamos a un ministro a lo mejor acusado de corrupción y que salga en ese momento, precisamente, sí ubica a México en el panorama internacional, claro, en una posición pues bastante desventajosa, ¿no? Claro. Pero vemos también el otro lado, ¿no? ¿Qué pasaría? O sea, ¿por qué preferiríamos tener a un ministro acusado de corrupción con tantas problemáticas como son sus cuentas bancarias, sus negocios con... que era accionista de varias empresas, y que nunca transparentó su, su patrimonio. Uh-huh. Y ante tanta opacidad, realmente no nos queda claro y no podemos emitir juicios de valor de manera tan al aire, ¿no? Claro. Hay que esperar un poquito a ver, primero, si la renuncia del ministro es aceptada por el presidente y por el Senado. Que ya mañana... Sí, mañana. Y habrá que ver qué terna manda el presidente de la República. Exactamente. Sí, y desde hoy, en la sesión de la Suprema Corte, el lenguaje no verbal de los ministros, el lenguaje corporal, era de incomodidad, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Era muy divertido de ver. Se define ahora sí... Y lo podemos calificar, sí. Se divide ahora sí esta división que de la que hablaban algunos columnistas, que la Suprema Corte, o al menos el Pleno, está partida en dos grupos de poder, unos con bastante influencia de la 4T y los demás que están caminando ahora ya en una carretera ya no tan libre como lo hacían en el sexenio de Peña. No quiero inducir ni quiero politizar el Poder Judicial porque creo que es el más sano y el más puro que tenemos en la República, pero tampoco podemos alejarnos de la realidad. Es algo que sucede y algo que puede pasar. ¿Creen que ya ahora sí se hace notoria esta división? Hasta aquí dibujé, mire, la división. Bueno, claramente hay algunos ministros que tienen una preferencia, una ideología, ¿no? Si las podemos catalogar en una cuestión dicotómica, hay ministros de izquierda y ministros de derecha, ministros liberales, ministros conservadores, en todas las supremas cortes del mundo, ¿no? Desde los Estados Unidos, que también vive un proceso de renovación de algunos de los justices. Uh-huh. Y aquí en México los recientes nombramientos que se dieron también tienen una clara carga política. Sin embargo, lo que sí hay que recordar pues es que la cuestión con el ministro Medina Mora era que en los asuntos particulares se venía reiterando cada vez que resolvía su inclinación a proteger al gobierno anterior, ¿no? Claro. Hubo también y hay antecedentes con el estado de Chihuahua a través de ciertas controversias constitucionales. Y hay una narrativa que me parece muy interesante y un estudio teórico que el ministro Saldívar también ha estado implantando, que es el constitucionalismo transformador. ¿Qué les parece esta doctrina? Yo sé que a ti, David, este tema te llama demasiado la atención. A mí el ministro Saldívar me parece uno de los juristas más destacados que tenemos y que hemos tenido al menos en la última década en el país. ¿Te parece que llevar a la Suprema Corte por ese camino es el idóneo? Lo digo personalmente, a mí me parece que sí. Creo que es momento de esta renovación y esta transformación, pero también tiene un sesgo y una línea de peligrosidad que debe de alertarnos a todos, que sería encontrar demasiadas coincidencias con el presidente de la República, que eso sí sería muy preocupante. Bueno, a mí me parece que desde el 2012 hemos vivido una transformación en el sistema jurídico mexicano, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y una nueva ley de amparo, la transición de las garantías individuales a los derechos humanos, que las garantías individuales pues se otorgaban y los derechos humanos se reconocen como inherentes a la persona, con ciertas cuestiones como es la interpretación conforme a la Constitución, la aplicación del principio por persona en la interpretación más favorable a la persona. Y me parece que a lo mejor ese, como tú lo denominas, constitucionalismo transformador pudiera integrarse dentro de esta narrativa, ¿no?
dentro de una narrativa en la cual se empiezan a judicializar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los denominados DESCA, uh-huh. que en México pues es una zona que estaba relegada, ¿no? Sí se ha dado una transformación, se han dado pasos para hacer los derechos humanos más efectivos, y siempre y cuando esa nueva narrativa del constitucionalismo transformador se inserte dentro de esa dinámica en favor de los derechos humanos, a mí me parece bienvenida, ¿no? La cuestión es que pues muchas veces a las resoluciones de las Cortes Supremas se les da un carácter no solamente jurídico, sino también un carácter político. Entonces, muchas veces eso juega y el juzgador tiene que ubicar un justo medio, ¿no? En donde, si bien tiene que actuar dentro del marco de la ley, de la Constitución y los tratados internacionales, pues tampoco puede excederse en sus funciones, ¿no? Hay cuestiones que se les llaman casos difíciles, en su contraposición a los casos sencillos, en donde la respuesta es clara. Y estos casos difíciles, la mayoría de las cuestiones que llegan a la Suprema Corte pues son casos difíciles, ¿no? Son casos donde se tienen que resolver cuestiones que impactan la política. Por ejemplo, uh-huh. ¿qué valores vamos a defender? O sea, ¿vamos a resolver pro decisión o pro vida? ¿Cuál va a ser la regulación o dónde vamos a ubicar la maternidad subrogada, la donación de órganos? ¿Cómo vamos a actuar en cuestión de las fronteras en un movimiento migratorio tan fuerte como el que se está viviendo cada vez más y que ya nos alcanzó a nuestro país? Todas esas cuestiones se resuelven en la Suprema Corte, ¿no? Entonces, si vemos un constitucionalismo transformador de acuerdo a los derechos humanos que permita proteger a la parte más pequeña, a la minoría más pequeña, que es el individuo, pues serán bienvenidas, ¿no? Claro, aquí donde sea. Hemos hablado ya del aspecto político, el aspecto judicial, pero hay algo que no podemos dejar pasar y que a mí me preocupa muchísimo. La actuación de Santiago Nieto, quien es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se filtraron varios datos y no es la primera vez que sucede de los asuntos que conoce Santiago y que ha llevado, donde ahí se vulnera por completo la presunción de inocencia. ¿Ven ustedes que se orquesta ya de manera sistemática esta filtración de datos y qué representa para el país? Pues a mí me parece que sí. O sea, de hecho, yo leí algunos artículos hoy en la mañana en donde justamente mencionaban que el Senado y que incluso los propios ministros hacían ya una presión y un relevo de justamente porque se empezaba a filtrar todo este tipo de información, ¿no? De las triangulaciones millonarias en donde no cuadraban con las declaraciones que se hacían, las declaraciones patrimoniales que se hacían y demás. Y pues es el tema de hacia dónde iba y que mucha de esa información, pues bueno, al parecer venía de una investigación que tenían abierta de hace tiempo a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Entonces, perdón que te interrumpa, Moni. A un periodista no le llega esa información de cualquier lugar. Exactamente. No es como que uno tenga fuentes de ese nivel o sus subordinados puedan arrojar tampoco esos datos. Creo que hay una aprobación, debe de existir una aprobación. Ahora, si me permites, perdón, también es en el actuar de tanto del presidente como del ministro Medina Mora, o sea, envía una carta con un sustento muy pobre acerca de las causas de su renuncia y de una manera muy inmediata también el presidente pues da para adelante, ¿no? Y tan es así que ya mañana tienen en parte de la agenda en el Senado la aprobación a través de la mayoría para poder ya empezar el proceso de sustitución. Y cómo se da esto tan pronto, ¿no? Entonces, como que muchas columnas también en diferentes medios hablaban de que si esto ya era algo que... planeado. Exacto. En eso sí no lo creo. Pienso que es natural y debe dejarse cualquier rasgo de incertidumbre. Además que las fuerzas en el Senado le van claro, a dar mucha prioridad. Claro, y aparte hasta que no se compruebe realmente... Te va a ser imposible, ¿no? Pues, ¿cómo vas a comprobar? Bueno, pero hasta que no se compruebe, pues uno no lo puedes ya... acusar de que sí es... ¿Qué te parece la actuación de Santiago Nieto?
Bueno, no es la primera vez que hace esto. Ya una vez se destituyó como titular de la FEPADE. Uh-huh. Sí, y por filtrar. Por filtrar información. Ajá. Que me sí. parece que a lo mejor hay que matizar esta cuestión del principio de presunción de inocencia. También por eso muchas veces en el público en general, en las personas, se crea una percepción errónea, por ejemplo, de que la Comisión Nacional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no sirve de nada, llegan y dejan libres ir a los delincuentes, que por qué les tapan el rostro cuando salen las noticias. Hay que ubicar claramente que el principio de presunción de inocencia se ubica y se hace valer en los procedimientos judiciales, ¿no? Entonces, si hay un procedimiento ya, un procedimiento judicial, tendrá que ser valorado dentro de ese procedimiento judicial, ¿no? Y muchas veces entramos en esta cuestión de si arriesgamos un poquito la cuestión de la secrecía de las investigaciones y a lo mejor vulneramos el principio de presunción de inocencia, pero también pues es claramente una herramienta de poder político, de influir en la opinión pública. Claro, pesadísimo. Y lo que se castiga en la presunción de inocencia, pues no es la percepción del público, ¿no? Sino la percepción que tiene el juez. Si tú llegas a influir en el juez que conoce el caso, entonces estamos hablando de que ahí sí hay una vulneración trascendental, ¿no? Si no es así, pues no hay una vulneración trascendental. Y en cada juicio, en cada asunto que vemos de este tipo, pues nos movemos en este lindero, ¿no? Por aquí tenemos un ejemplo claro a nivel local. Por ejemplo, aquí hubo un museo, ¿no? En contra de Duarte, el Museo del Desfalco, me parece que se sí, realizó. Sí, que hizo Javier Corral en la Ciudad de México. Sí. Oh, sí, sí, ya, claro. Y también había espectaculares, uh-huh, con nombres de personas, uh-huh, de políticos, personas con autoridad política de la administración pasada. Y eso, en dado caso, en un juicio, se puede esgrimir como vulneración, claro, al principio de presunción, sí, de inocencia, ¿no? Sí, así claro es. Para las personas que apenas nos escuchan, también estamos en Spotify, en el 106.9 FM, en Radio Universidad y también en iTunes. Estamos platicando con David Torres, analista político y docente de la UACH, Mónica Meléndez, joven empresaria, ex candidata a diputada federal. Y les quiero pedir ya sus conclusiones de este tema para irnos a un corte y pasar al siguiente. Moni, ¿qué vislumbras para la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues no, yo más bien será cuestión de ver cómo va transitando todo este procedimiento, ver mañana la aprobación en el Senado por mayoría simple y bueno, pues que empieza el proceso de sustitución. Va a ser bien interesante ver quiénes son quienes van a postular a la terna y ver quién se decide por mayoría relativa quién supla esta posición tan relevante en el país, ¿no? Yo creo que es parte de lo que tenemos que esperar a ver y esperar a ver también bajo qué condición y bajo el artículo 98 de la Constitución que ahorita lo mencionabas, que ver cuál es la cuestión grave que se puede determinar para poder verdaderamente aceptar y aprobar esta renuncia, ¿no? Que a nadie le ha quedado claro hasta el momento cuál es esa causa. Y bueno, pues también estar atentos, porque a fin de cuentas, yo como lo mencionaba ahorita, pues es un tema que en un contexto internacional pues sí nos pone en una situación no muy beneficiosa. Y también, independientemente de quién es Eduardo Medina Mora y hacia dónde va y qué sigue para él, también la parte de qué daño pudiera ocasionar a la institución en caso dado de que se llegara a determinar alguna situación al respecto, ¿no? David, ¿crees que vaya a ser mujer? Pues ojalá, para tener sí ahí una cuestión también de igualdad de género. Ajá. Y yo me sumo a las conclusiones de Mónica. Yo lo resumiría en una palabra: expectativas, es lo que sí puedo concluir. Yo esperaría que como tú dices, fuera una mujer quien ocupara el cargo. También esperaría que se transparentara las razones por las cuales el ministro renuncia. Y también esperaría que pues vinieran cosas buenas para la Suprema Corte de Justicia, porque el Poder Judicial de la Federación, a pesar de que en mi opinión es uno de los mejores, falla ahí un poquito la cuestión
en muchas cosas, ¿no? Tanto los poderes judiciales de los estados como el poder judicial de la federación adolecen en el número de jueces por cada 100,000 habitantes, ¿no? Somos uno de los países que tiene un número ínfimo de jueces. Me parece que hay que trabajar en ello desde el poder judicial de la federación. También en el estado, yo esperaría que se trabajara en ello. Ahí hay algunas propuestas interesantes, ¿no? En cuestión de, claro, del momento que estamos viviendo. Han estado desapareciendo, por ejemplo, consejos de la judicatura. A mí me parece que pudiéramos de alguna manera reacomodar, si no gastar más dinero, respetando el presupuesto, pues centrarnos en la impartición y administración de justicia, que muchas veces se ha perdido un poquito el foco de esas cuestiones. Ahí lo vemos con el ministro Medina Mora, cómo se ha politizado tanto un asunto que debería de preocuparnos en el sentido jurídico y de la aplicación de las leyes, pero que muchas veces perdemos el foco, ¿no? Así es. Bueno, ¿les parece si vamos a un corte? Síganos también en el 106.9 de Radio Universidad. Regresamos en un par de minutos aquí a Punto Central.